What's up, amigos? This is Joe Perez one more time with another video. In today's video, we're going to go ahead and basically conduct an experiment. We're going to compare two products, the BioAdvance Fungus Control versus propiconazole. What I'm going to be doing is I am going to go ahead and mark a section of the lawn, and I'm going to apply one of the products on one side, the other product on the other side, and we're going to be testing over the weeks to see which one is better, more efficient, or faster, or if they work the same. Okay, don't forget, subscribe, hit the bell button, and also hit like. And by the way, I'm going to be switching to Spanish in a moment, so CC button, don't forget about that. Hit the CC button so that way you can get the closed caption. All right, vamos al mambo, here we go. Hey, what's up, amigos? Yo Pérez aquí con otro video. En este de hoy les voy a estar presentando el producto de fungus de BioAdvance que ya lo utilizamos a la parte del frente en el video anterior. Vamos a utilizando esta también. Esto se llama un propiconazole. Esto es un poquito más advanced. Esto no era para todo el mundo. Es un producto caro. Lo vamos a estar comparando. Tengo aquí un hilo, un marrón. Y vamos a usar también unas estacas. Lo que voy a hacer en el día de hoy es que voy a preparar un cuadro, lo voy a dividir. Vamos a estar aplicando este en una parte de la grama y entonces este otro en la otra parte de la grama. Voy a estar haciéndolo por segmento, o sea, voy a estar grabando a medida que pasa la semana a ver cuál de los dos productos es más efectivo y más rápido. Así que empezamos el experimento. Ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Disfruten el video. ¡Vamos al mambo! Este solamente es bien fácil. Este solamente es poner la manguera aquí en la punta, enroscarla, abrir la toma de agua, darle este botoncito y entonces regarlo. En el video anterior ya les demostré cómo utilizar este. Este que está aquí, lean bien las instrucciones y siempre que vayan con este producto, acuérdense lo que siempre les digo. Usen camisa larga, pantalón largo, cúbrase bien, tienen que usar guantes también y también tienen que usar anteojos. Ustedes no quieren esto que le caiga en la piel, ¿ok? Muchos productos de estos pueden ser dañinos, hasta cancerosos también. Esto lo vamos a mezclar bien fácil. Tenemos esta bombita de agua, la tengo en una marca aquí que es un galón, le eché un mangalón de agua. Vamos a usar la porción que nos está hablando. Acuérdense que siempre es de 1000 pies cuadrados. Y entonces simplemente lo que vamos a hacer es que yo voy a apretar. Vamos a ver si puedo hacer un close-up de esto. Simplemente vamos a apretar y el líquido va ahí entrando. ¿Okay? Yo le voy a hacer media onza a una onza. Dice que es la ración, pero entonces yo lo que voy a hacer, le voy a echar un poquito más. Vamos a hacer como unos 3/4 en esta aplicación. Está lloviendo mucho. Ahí está. Simplemente lo que voy a hacer entonces es que lo voy a abrir y lo voy a tirar. Pero primero, al volver, voy a poner guantes, bien importante. ¡Tarán! Vamos a echarlo. Simplemente tiramos ahí, ya está la medida, completito, lo vamos a tapar, lo vamos a agitar para que se mezcle bien, pero nos falta un productito más. Cabe mencionar que voy a utilizar también este producto surfactant. El propósito de este producto es que cuando uno lo mezcla con los químicos, esto permite que la aplicación se quede y se pegue a la hoja, ¿okay? Si no hacemos eso, pues simplemente es como si fuese lloviendo, o sea, que cae el líquido, le da la hoja, pero sigue corriendo hasta llegar al terreno, vamos a decir, ¿verdad? Pero con esto, es como si fuese una peguita, se va a pegar a la hoja, entonces va a trabajar mucho mejor el producto. Así que también es simplemente, nos dice aquí que de 1 a 2 cucharadas por galón. Así que es un chipito nada más, una tapita básicamente. Se lo voy a abrir aquí. Bueno, vamos a venir a lo primero.
patita. Se la echo. Aseguro de que lo cerremos otra vez. Una, para que no se pierda. Dos, para que no hayan accidentes. Lo voy a agitar. Simplemente, esto lo venden en Walmart, esto lo venden en Harbor Freight. También lo pueden conseguir en Lowe's. Lo pueden conseguir en Lowe's. Y lo pueden conseguir en Home Depot, lo pueden ordenar por Amazon, no importa, ahora muy bien. Lo que nos falta ahora solamente es agitar la aplicación. ¿Okay? Pero antes de agitar la aplicación, vamos entonces al lado de la grama. Vamos a hacer el cuadro, lo voy a medir, lo voy a poner en rápido. Eso es bien cómico, ¿verdad? Eso está chévere. Cuando hago las tomas y las acelero. Vamos a hacer el cuadro. Después que terminemos el cuadro que esté marcado, entonces vamos a hacer las aplicaciones side by side. O sea, un lado voy a tirar un producto, el otro lado voy a tirar el otro producto. Y entonces me voy a volver a hacer una toma en una semana, a ver cómo está. Dos semanas, así. Y vemos entonces cuál es el progreso. ¿Ok? ¡Vamos para allá! Ya que tenemos las divisiones puestas y marcadas, ahora podemos entonces prepararnos a aplicar ambos productos. Lamentablemente, propiconazole, yo creo que así es que se dice, es un nombre científico, son bien difíciles de pronunciar. Ese producto no se puede aplicar a una temperatura de 85 grados o más y lamentablemente ya está 88. Así que voy a tener que esperar esta tarde para entonces hacer la aplicación. Parece que también va a llover ya pronto. Dejemos que la lluvia pase. Esta tarde si chequeamos la temperatura, si no está lloviendo, entonces hacemos la aplicación y volvemos a... Sí. Vamos a hacer la aplicación de ambos productos y vamos a ver qué pasa en una semana.
Amigos, ahora vamos a volver en una semana y vamos a verificar entonces las aplicaciones, a ver el resultado mano a mano.